Hola, bienvenidos a 1, 2, 3, Mate Fácil, el mejor programa de televisión para aprender matemáticas. Este es un programa de televisión educativa que lo realizamos aquí en la Universidad Técnica del Norte y lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy es para los alumnos de octavo año de educación general básica, como vemos ahí. Pero si ustedes no están en octavo año de básica, no importa. El propósito del programa es que ustedes se motiven a aprender matemáticas y que les guste. Lo que vamos a ver la clase del día de hoy es súper interesante. Es un tema que todos lo sabemos, pero vamos a recordar un poquito más de qué se trata. Vamos a poner atención. La clase del día de hoy es la media aritmética. Muy interesante el tema de la clase del día de hoy que vamos a tratar con ustedes, pero antes de ir un poquito más en detalle, ¿qué les parece si revisamos un concepto que es necesario comprenderlo? Vamos a ver primeramente qué son los datos o el conjunto de datos. Y vamos a ver unos ejemplos y al final del programa ustedes van a entender por qué necesitamos saber qué son los datos. Así que pongan mucha atención. Ok, vamos primeramente a ver qué es esto del conjunto de datos. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos ahí un científico que está tomando las temperaturas mientras realiza un experimento. Y los datos que él obtuvo son los siguientes: 65 grados, 40 grados, 49, 39, 55, 51, 55, 65, 66 y 44. A este conjunto de temperaturas que están siendo medidas en grados centígrados, los vamos a ordenar de mejor manera en esta tabla. A todo este conjunto de valores numéricos los llamamos conjunto de datos. Las temperaturas obtenidas en este experimento son un ejemplo de un conjunto de datos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora vamos a medir la estatura de estos niños? En este caso, este niño mide 125 centímetros. Acá tenemos 134 centímetros, 128 centímetros, 118, 140, 123, 130, 138, 115 y 130. A todas estas estaturas de los niños que tenemos ahí, las vamos a organizar de mejor manera en esta tabla y las colocamos ahí. El conjunto de valores numéricos que ustedes ven ahí son un ejemplo de un conjunto de datos. Revisemos un ejemplo más. Si estamos en una tienda y los precios de los productos, como vemos ahí, el precio de las bananas, de las peras, de las naranjas, de las uvas, de las manzanas, de las sandías, de los kiwis y de las otras manzanas, todos esos valores los vamos a ordenar de mejor manera en esta tabla que tenemos por acá. Y vamos a poner en la una columna el nombre de las frutas y en la otra el precio de cada una de ellas. Aquí colocamos las frutas y cada uno de estos valores los vamos a poner en esta columna. A esta tabla que contiene todos estos valores numéricos los vamos a denominar conjunto de datos. Listo, y de esta manera podemos darnos cuenta de mejor manera qué es un conjunto de datos. Son valores numéricos que los vamos recolectando de diferente manera. Como vimos en ese caso, el científico estaba midiendo las temperaturas y estaba recolectando estos datos, estas temperaturas. De igual manera, si queríamos medir la estatura de algunos niños, como vemos ahí, todas esas estaturas, todos esos números corresponde a un conjunto de datos. O si es que queremos ir a un supermercado y ver los precios y comparar los precios, esos valores de ahí corresponde a un conjunto de datos. Para darnos una mejor explicación, ¿qué les parece si le decimos al Guillito que nos explique qué es un conjunto de datos? ¡Hola, hola! ¡Hola, Guillito! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Qué bueno, Guillito! Queremos pedirte que nos expliques en la clase del día de hoy qué es un conjunto de datos. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Un conjunto de datos son aquellos valores numéricos que se obtienen a través de investigaciones científicas, encuestas y otros medios o formas de recolección de información.
Listo, y como nos dijo el Guillito, el conjunto de datos son aquellos valores numéricos que se obtienen a través de diferentes formas de recoger estos datos, estos números o esta información numérica. Pero lo que vamos a ver a continuación es, ¿para qué sirven este conjunto de datos? ¿Cómo se los utiliza o qué podemos hacer en la vida real con esa información? Vamos a ver un ejemplo. A continuación vamos a ver para qué sirve un conjunto de datos. Vamos a utilizar el ejemplo del precio que tienen los automóviles. A un lado vamos a poner el nombre de los meses y al otro lado el precio de los automóviles en cada uno de estos meses. Así. Para entender de mejor manera, lo que vamos a hacer es que en este lado de acá tenemos el precio de los automóviles y por acá vamos a poner los meses. Y miren cómo esta información nos va a ayudar a comprender cómo se comporta el precio de los automóviles. Entonces ponemos aquí el mes de enero y vemos que en el mes de enero el precio de los automóviles es de $19,000. En el mes de febrero es de $18,500. En marzo $18,000. En abril $17,500. De igual manera en mayo el mismo valor. En junio $17,500. Y en julio, como que empieza a subir el valor nuevamente, $17,800. Luego tenemos en agosto $18,200, en septiembre $18,600 y en octubre $19,200. Con este ejemplo queremos indicar cómo funciona o para qué nos sirve el conjunto de datos y qué podemos hacer con esta información. Como ustedes pueden ver en la gráfica, vemos que el valor o el precio de los automóviles estaba alto, ¿verdad? Y luego como que va descendiendo un poco, se queda un poco, luego estable y vuelve a subir. Los datos nos ayudan a entender esto, a comprender, por ejemplo, en ese caso, cómo se comportó el valor o el precio de los automóviles al pasar de los meses. Miren lo que vamos a hacer. Si al valor de los automóviles los ponemos así, nos damos cuenta que en los primeros meses el precio empieza a descender. En los siguientes tres meses se estabiliza el precio de los automóviles y luego empieza a subir nuevamente. Entonces vamos a pedirle al Guillito que nos indique para qué sirve un conjunto de datos. ¡Hola, hola! ¡Otra vez! ¡Hola, Guillito! ¿Qué tal? A ver, ayúdanos. ¿Para qué sirve un conjunto de datos? Ok, vamos a revisar. Los conjuntos de datos sirven para interpretar la realidad a través de valores numéricos. ¡Qué fácil! Exactamente. Los números o los datos, los valores numéricos, como ustedes lo quieran llamar, nos ayudan a interpretar la realidad, cómo funciona, pero con valores numéricos. Cuando nosotros queremos investigar o queremos dar a conocer una realidad, los números nos ayudan a interpretar esta realidad de mejor manera y más objetiva. Así que, una vez que ya entendimos qué son los datos, el conjunto de datos, vamos a ver qué es la media. Y le vamos a pedir al Guillito que nos ayude a explicar esto. A ver, Guillito, entonces, ¿qué es la media? Ayúdanos con una explicación. A ver, déjame pensar. ¡Ah! ¡Guácala! ¡Adiós! Ok, obviamente la media no es lo que vimos hace un momento. Para entender mejor este concepto matemático, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Tenemos a Carla, José, Camilo, Andrés, Carolina y Juan. Y a cada uno de ellos les vamos a dar la siguiente cantidad de caramelos. A Carla le vamos a dar 2 caramelos. A José le vamos a dar 6. A Camilo solamente le vamos a dar 3. Para Andrés tenemos 5 caramelos. A Carolina le vamos a dar 7. Y finalmente a Juan le vamos a dar solamente 1 caramelo. En este ejemplo lo que queremos hacer es encontrar una forma en la cual todos los niños que han recibido diferente cantidad de caramelos tengan la misma cantidad. Es decir, que cada una de estas cantidades se encuentren a un mismo nivel. Aquí,
Entonces, ¿cómo podemos hacer para repartir a todos la misma cantidad de caramelos? De los 6 caramelos que tiene José, nos vamos a coger 2 y le vamos a regalar a Carlita 2, 1 y 2. Para Camilo, lo que vamos a hacer es, de aquí nos vamos a coger un caramelo y lo colocamos por acá. Y a Juan, que tiene la menor cantidad de caramelos, nos vamos a coger prestados de Carolina 1, 2 y 3 caramelos. Miren lo que hemos conseguido. Hemos hecho que todas las cantidades se ubiquen en un solo nivel. Es decir, hemos hallado que la cantidad media de caramelos para todos los niños que tenemos en el ejemplo es de 4 caramelos para cada uno. ¡Qué interesante! Ok, y con este ejemplo ya nos damos cuenta en qué consiste esto de la media aritmética. Y podemos ver ahí en ese caso que consiste en hallar un valor en el cual todas las cantidades que están en diferentes niveles se ubiquen casi en uno solo, en un valor intermedio. En este caso es el número 4. Como vemos ahí, a cada niño le tocó 4 caramelos. Pero es un poco difícil tratar de ir distribuyendo caramelos para cada uno, ¿verdad? Sería muy difícil. Entonces vamos a ver a continuación cuál es el proceso matemático para calcular la media aritmética. Vamos a poner atención. Ok, para hacer esto más fácil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí el número de caramelos que cada uno de los niños ha recibido. El primer paso para calcular la media aritmética es sumar todas estas cantidades y las vamos a colocar por aquí. Quedaría 2 más 6, nos da 8, ¿verdad? A esto le sumamos más 3, nos daría 11, más 5 nos da 16, más 7 nos daría 23 y el último le colocamos ahí que nos daría un total de 24 caramelos. Al sumar todas las cantidades, nos dio como resultado 24. Entonces, el primer paso para calcular la media aritmética es sumar todos los datos que tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy fácil. Estos 24 caramelos los vamos a repartir para el número total de niños que tenemos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A la sumatoria total la vamos a dividir para el número de datos que tenemos, que en este caso es 6. 6 niños y lo ponemos ahí. Si dividimos 24 para 6, sabemos que es a 4. Y este valor es el que vamos a dar a cada uno de los niños. 4 caramelos para Carlita, 4 caramelos para José, 4 para Camilo, 4 para Andrés, 4 para Carolina y 4 para Juan. Hemos calculado de manera matemática el valor de la media aritmética, que en este caso representa el número de caramelos para cada niño. Muy fácil, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo se calcula la media aritmética. Lo único que tenemos que hacer es sumar todo lo que tenemos, como en ese caso sumamos todos los caramelos, y los vamos a dividir, toda esta cantidad, para el número de datos que tenemos. En este caso representan al número de niños, que son 6. 24 para 6 nos daba a 4. Entonces es fácil, sumamos todo y dividimos para el número de datos. Eso le vamos a pedir al Guillito que nos ayude a explicar de mejor manera. Entonces, ¿qué es la media aritmética, Guillito? ¿Nos puedes ayudar? ¡Oh, claro que sí! ¡Con mucho gusto! La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y luego dividir este resultado por el número total de los datos que tenemos. ¡Qué fácil! Ok, entonces el Guillito nos dio una muy buena definición de lo que es la media aritmética. Pero matemáticamente a este valor se lo representa así, con una X y una raya en la partecita de arriba. Eso quiere decir la media aritmética. Cuando ustedes vean ese símbolo que está ahí, estamos hablando de una media aritmética. Y la fórmula para calcular este valor es así, como ustedes ven. Aunque se ve un poco confusa, no quiere decir más que tenemos que sumar todos los valores
y dividir esta cantidad, lo que obtenemos, para el número de datos que tenemos, representado por la letra N. ¿Ok? Vamos a ver algunos otros ejemplos para ejemplificar mejor esto y ustedes puedan entender de mejor manera. Vamos a poner atención. Ok, con este ejemplo vamos a entender mucho mejor. Calcular la estatura media de los siguientes datos. Tenemos 125 centímetros, 134, 128, 118, 140 y 123. Lo que queremos hallar es una estatura media, es decir, un valor que no esté ni muy arriba ni muy abajo, que esté en la mitad. Como habíamos visto, a la media aritmética se le representa como una X, es decir, X media. Y vamos a hacer lo que nos dice la fórmula. Tenemos que sumar todos los valores, es decir, 125 le sumamos más 134, más 128, más 118. El siguiente dato sería 140 y 123. El siguiente paso, una vez que ya hemos sumado todos los datos, vamos a ver para qué número tenemos que dividir esta suma. Y vemos que la cantidad de datos que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teníamos 6 datos de las estaturas de los niños que tenemos ahí. Ese valor lo colocamos por acá, en el denominador. Realizando los cálculos, al sumar todo lo que tenemos en el numerador, nos da como resultado 768. Y todo esto lo vamos a dividir para 6. Entonces, vamos a utilizar una calculadora y vamos a hacer la división. También lo pueden ustedes hacer manualmente, pero para hacerlo más rápido, vamos a utilizar nuestra calculadora. 768 dividido para 6 igual a 128. Hemos hallado este valor medio de las estaturas de los niños que vemos en el ejemplo. El valor de X media o la estatura media en este caso es de 128. En otras palabras, estamos diciendo que la estatura media se encuentra a este nivel de 128 centímetros, tal como ustedes le ven en el ejemplo. Con este ejemplo podemos entender de mejor manera qué es la media aritmética. Y ustedes pueden darse cuenta que los 128 centímetros representa a la estatura promedio. La media aritmética también se le conoce como el promedio. Así que media aritmética es lo mismo que el valor promedio. Vamos a ver otro ejemplo que está mucho más interesante. Pongan atención. Calcular la nota promedio de Carlitos si obtuvo las siguientes calificaciones en las diferentes asignaturas. Entonces vamos a ver cuál es esta nota o esta calificación promedio de Carlitos que lo tenemos ahí. En Ciencias Naturales sacó 7, en Historia 6.5, Geografía 7.5, Lengua 9.7, Inglés 10, Dibujo 9.8, Matemáticas 8.5, Computación 9 y Realidad Nacional 8. Lo que vamos a hacer es a organizar toda esta información en una tablita para trabajar de mejor manera. En una columna vamos a poner las asignaturas y en el otro vamos a poner la calificación. Entonces, en Ciencias Naturales sacó 7, en Computación 9, en Dibujo 9.8, en Geografía 7.5, en Historia 6.5, en Inglés sacó 10, Lengua 9.7, en Matemáticas 8.5 y en Realidad Nacional 8 puntos. Vamos a darnos la vuelta un poquito así y vamos a realizar el cálculo de la media aritmética. ¿En qué consistía? Recuerda, tenemos que sumar todos estos valores y luego dividir esta cantidad para el número total de datos. Y para eso vamos a utilizar nuestra calculadora. Iniciamos sumando 8 puntos de Realidad Nacional más los 8.5 de Matemáticas. 8.5. Luego vamos a sumarle la nota de Lengua. 9.7 nos quedaría más 9.7. Más
la siguiente calificación de inglés. 10 puntos quedaría más 10. La siguiente sería 6.5, que le corresponde a historia, quedaría más 6.5. La siguiente calificación, 7.5 de geografía, más 7.5. Más la siguiente, 9.8 de dibujo, más 9.8. La siguiente calificación de computación de 9 puntos quedaría más 9. Y finalmente, la calificación de ciencias naturales sería más 7. Esto me daría como resultado, sería igual a 76 puntos. En total tenemos 76 puntos. Al sumar todas las calificaciones me dio 76. Ahora, ¿para qué número debemos dividir estos 76 puntos? Vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 datos, así que los 76 los vamos a dividir para 9. 76 dividido para 9. Esto me da igual a 8.44. La calificación promedio de Carlitos en todas sus asignaturas es de 8.44. Vamos a ver otro ejemplo. Para este caso debemos calcular la temperatura ambiental promedio en grados centígrados durante la siguiente semana. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Para el día lunes tenemos 20 grados centígrados. El martes se registró 18 grados centígrados. Para el miércoles 14 grados centígrados. El jueves 24 grados centígrados. El viernes 23 grados. El sábado 22. Y el domingo 19 grados centígrados. Para organizar este conjunto de datos de mejor manera, vamos a utilizar esta tablita que la ponemos por aquí. En una columna tenemos los días y en la otra columna tenemos los grados centígrados. Así que esta información la vamos a poner por aquí. Los días quedarían en este lado y los valores numéricos de las temperaturas las colocaríamos por acá. Para calcular el valor promedio de la temperatura vamos a utilizar esta fórmula que la vimos hace un momento. Y aunque parece algo difícil de entender, no debemos tener miedo, ya que esa X con la raya en la parte superior representa a la media aritmética y las otras X que vemos en el numerador son los datos de la tabla que vamos a utilizar. No se olviden que la N que está en el denominador representa al número de datos totales. Entonces vamos a proceder con el cálculo. X media sería igual a la suma de los siguientes datos. 20, que sería la temperatura del lunes. 18, la temperatura del día martes. 14, la temperatura del miércoles. Luego tenemos 24 del día jueves. El viernes teníamos 23, el sábado 22 grados y el domingo 19 grados centígrados. Ahora, debemos darnos cuenta que el número de datos que tenemos son 7, porque tenemos 7 días. Entonces lo colocamos ahí. Al sumar todos estos datos, tenemos como resultado 140. Y para que quede de mejor manera, lo vamos a poner así. Y vamos a realizar esta división. 140 dividido para 7 es 20. ¡Qué fácil! Hemos calculado que la temperatura promedio de esta semana fue de 20 grados centígrados. Muy fácil, ¿verdad? La media aritmética consiste en sumar todos los datos y a este valor lo vamos a dividir para el número de datos que tenemos. Eso vamos a resumir en las siguientes diapositivas. Pongan atención. En la clase del día de hoy vimos primeramente qué es un conjunto de datos. Y estos son valores numéricos que se obtienen a través de investigaciones, encuestas y otros medios de recolección.
Y como tema central de la clase del día de hoy vimos qué es la media aritmética. Y este es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y luego dividirlo para el número total de los datos. No se olviden que la fórmula de la media aritmética es así. X media es igual a X1 más X2 más X3 más XN, todo esto dividido para N. No se olviden que esa N representa al número de datos que tenemos. Si quieren ver más de lo que estamos haciendo en 1, 2, 3 Mate Fácil, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como UTV en línea, tanto en Facebook como en YouTube. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente oportunidad con más de 1, 2, 3 Mate Fácil. Hasta la siguiente oportunidad. Bye, bye.